sesiones en el taller de Diseña tu Vida? En las primeras sesiones aprendimos a querernos más a nosotros mismos, aprendimos nuestras buenas virtudes y las expusimos en todo lo que es nuestra clase y todo. Después de eso empezamos a trabajar en grupo y empezamos a dar forma a nuestro proyecto. Bueno, nosotros somos Concepto Silla y este es nuestro cartel en el que se basa nuestra representación. Y nuestra representación es la libertad que tiene la mujer a la hora de vestirse y que nadie puede juzgar ni insultarle. Bueno, papá, que quedo con las amigas, que me voy. Vale, hija, ¿a qué hora te recojo? Bueno, sobre las 12:30, ¿vale? Hostias, ¿pero tú no vas muy fresca? No, padre, ¿pero cómo vas a salir así a la calle? ¡Que te cambies! Adiós, papá. Hola, somos los Psycho Symphony y mi grupo está compuesto por Sergio, yo que soy Rocío, Pablo, Javi, Lucía y Eric. Y vamos a hablar sobre la negatividad. Bueno, pues el problema más destacable que tenía Sergio es la negatividad y pasa porque es indeciso y es desconfiado. Bueno, Sergio está claro que necesita confianza porque así podrá conseguir lo que quiere, perderá la timidez y así no perderá oportunidades que le brinde la vida. Y tras las sesiones que hemos hecho, hemos llegado a la conclusión que debería centrarse más en todo lo bueno que tiene y debería comentar con sus personas más cercanas las inquietudes que tiene. También debería centrarse en ser positivo y tener fe. La solución debe ser confiar más en mí mismo, centrarme más en lo positivo y tener en cuenta todo lo bueno de la vida. Nosotros somos Cortina del Desierto y es un grupo formado por Uriel, Juan, Daria, yo y Javi, que hoy no ha podido venir. En estas sesiones hemos tratado la inseguridad, que lo que conlleva es a la falta de confianza. Y hemos hecho este trabajo para ayudar a la gente con este problema. Y hemos encontrado varias soluciones. ¿Qué soluciones habéis encontrado? Pues que decida más por sí misma, que, por ejemplo, pues que no dependa tanto de los demás, que tenga alguna idea, si tiene alguna idea, que la ponga en práctica y que no dependa de lo que piensen los demás. Y ya. ¿Qué parte os ha gustado más del taller? De las 6 sesiones que hemos hecho. Trabajar en grupo y crear el panel. Sí. Adiós. Hola, soy la seguridad y me gusta estar con Daria, pero la falta de confianza no me deja. Hola, yo soy la falta de confianza y aunque no siempre soy bien recibida, siempre voy con ella y hago que no pueda tomar decisiones por sí misma. Hola, soy la solución a este problema y a veces soy la familia y los amigos y a veces soy la voz que la ayuda. Somos Sara, Álvaro, Elías, Fatu y Lila y somos el grupo de Teletubbies de la Jungla y hablamos sobre el bullying. No hablamos sobre el problema, o sea, el problema no lo padece Álvaro, él lo ve, ¿sabes? Y pues hablamos de lo que siente la persona a la que le están acosando y siente soledad y inseguridad y... Yo necesito apoyo, valentía y recursos porque quiero ayudar a Elías, que es el que sufre un problema injusto. Y pues estos son varios de los sentimientos. De cómo se siente Elías al sufrir eso. Estamos en el taller de Diseña tu Vida y hemos representado un problema que alguien sufre en la vida real. Pues problemas con vecinos, problemas con padres. Y al final pues salió este, que nos pareció el más importante. Adiós.
Día 1. La cosa no mejora. Me siento mal. Solo. No sé qué hacer y nadie hace nada. Día 2. Los días pasan. Todo sigue igual. Nada mejora. Día 3. La cosa sigue más o menos igual. Se me ha acercado una persona, pero no es suficiente. No sé cuánto más podré aguantar. Día 4. Por lo menos ya hay una persona en su contra. Espero que esto signifique algo. Día 5. Ya somos 3 personas. Hola, somos el grupo de las judías y somos Elena, Héctor, Juanba y Marina. Y yo, Alejandro. Nos llamamos las judías porque es como que están muy juntas y somos una pilla. Y por eso no las judías. Vamos a explicar el problema de Marina, que es que Marina necesita tener seguridad, ya que no va a tener una persona siempre a su lado. Bueno, pues en el grupo hemos planteado varias situaciones que se le han planteado en la vida de Marina, habitualmente. Como por ejemplo, hacer una cosa o no hacerla. Decidir una cosa u otra. Y bueno, pues entre todos, gracias a ellos, pues plantearon varias soluciones. Y pues fueron bastantes, entonces tuvimos que decidir algunas, las que nos parecían mejor y todo eso. Y una de ellas algunas son meterse en distintos grupos. Hacer todo lo que quiera sin importarle a los demás. Luego también hablarlo con más gente, incluso también cantar en la ducha o poder hacer teatro. A mí el taller me ha parecido muy interesante, pero 2 horas igual se hace un poquito pesado. Igual una hora y media. Bueno, 1 hora y media más bien. Claro, que haya un descanso en teatro. Pues a ver, yo creo que también al ser más de trabajo colectivo nos ha ayudado en poder hablar más, saber hablar más con los demás y no tener tanta timidez al momento de hablar en público y todo eso, ya que nos habéis hecho participar en varias ocasiones.